Vamos a dar comienzo ahí. Me presento, mi nombre es Evina Pochettino, en funciones de directora provincial de salud mental. Espero la confirmación del equipo de comunicación, si se escucha bien. Perfecto, sí. Mientras contarles que ahí está publicada una invitación para este jueves, quienes estén cerca o se puedan acercar a la puerta del Hospital Agudo Ávila, Suipacha 667, en la ciudad de Rosario. Vamos a estar haciendo un festival vinculado justamente a trabajar las cuestiones de la salud mental con la comunidad, hacer una fiesta con artistas invitados, con la propuesta de ir desde adentro hacia afuera del hospital. Se van a abrir las puertas, va a haber muestra de fotos, va a haber payasos, expresiones artísticas. Bueno, un momento para compartir y festejar. Va a haber stands de feria con producciones de usuarios, producciones vinculadas a poder estampar remeras, con la perspectiva de armar la trama, se llama el festival, de poder armar la trama comunitaria, de celebrar y de incidir en la cultura, que no es poco en la tarea que nos toca un poco de esto, nos vamos a estar ocupando hoy. Así que todas y todos invitados, por supuesto es libre y gratuito y va a estar abierta a la comunidad el jueves a partir de las 5 de la tarde en Suipacha. Si quieren sacar el cartel, chicos, después volvemos a poner en el chat alguna referencia en redes para quienes quieran tener la información y puedan difundir o participar. Ojalá. Bueno, veo pocas caras, pero bienvenidas y bienvenidos. Los que quieran abrir sus cámaras siempre es más ameno. Y si no, entiendo que es difícil a veces la virtualidad, aunque nos permite y nos ha permitido sostener este curso. Ahí la veo a Mónica Villa. Me alegro, Mónica, que estés. Bienvenidas y bienvenidos todos. Contarles que pido disculpas, estoy con una gripe importante, pero vamos a hacer el esfuerzo. Cualquier cosa me avisan si no se escucha bien. Bueno, por ahí hay algún micrófono abierto a los fines de que sepan que se está escuchando. Primero, bueno, celebrar poder llegar a esta instancia del año, al mes de noviembre, y saludar a quienes han podido sostener a lo largo de todo el año esta propuesta de formación que tiene que ver con el abordaje de las urgencias en el Hospital General, pero que claramente estuvo dedicada no solo a los equipos de salud de los hospitales generales, sino a todos los que trabajamos en la red de salud en general. Digo celebrar porque, bueno, no ha sido fácil después de 2 años de pandemia y el desafío de sostener instancias de formación en un horario de servicio. Sabemos que algunos luego pueden participar de la producción asincrónica, pero bueno, entendemos y que hace muy rico la posibilidad de poder hacer algún intercambio con motivo de ser hoy el último encuentro de este año. Vamos a darle especial lugar después de algunos puntos que me interesa compartir con ustedes a la circulación de la palabra y a poder hacer también una evaluación conjunta de lo que se estuvo trabajando y de las preocupaciones que ustedes, preocupaciones, aportes y puntos que ustedes puedan estar sosteniendo en función de, bueno, de lo que fue el tramo de formación y de lo que podamos estar planificando con esta evaluación para el año próximo venidero. Contarles que desde la perspectiva de la dirección provincial, seguramente lo saben todos porque lo hemos ido introduciendo en esta instancia y en algunas otras que nos fueron encontrando con los distintos equipos de salud, venimos en la apuesta de escribir un plan provincial para el que hemos recibido aportes, se han realizado muchas reuniones y rondas de participación en los espacios de trabajo, muchas coordinaciones nos han podido transmitir estos aportes, pero
Sin duda, el desafío y la reunión que hoy nos encuentra tiene que ver con lo que persiste como los desafíos actuales para el abordaje de las situaciones de salud mental en los ámbitos de los hospitales generales, ámbito privilegiado que plantea la Ley Nacional para las Internaciones como instancia del proceso de atención y cuidados. Y bueno, elegía yo compartir con ustedes algunas tensiones que son muy presentes y persisten en el campo. Ahí veo que se sumó Franco, en gracia instructor de la RIS en Baigorria, que también, bueno, ha sido parte de la planificación de este curso y bueno, bienvenido, así como bienvenidas y bienvenidos todos en la participación. Les contaba que realmente es trascendente para nosotros compartir las preocupaciones actuales que a lo largo de todo este año y bueno, de estos 2 años en esta función, pero en particularmente este último periodo, venimos observando después de 2 años de pandemia, poder compartir con ustedes que viene siendo notorio el incremento del pedido de internaciones o de acudir a las guardias por urgencias en salud mental. Estamos conformando algunos números que son llamativos a partir de haber incluido en algunos efectores, en las grandes ciudades, nuevos equipos interdisciplinarios y con el pendiente y la importancia de que cada uno de los equipos de los efectores de segundo nivel, los AMCOS de nuestro territorio, vayan creciendo en capacidad de atención. Es muy llamativo el incremento de la demanda. Entendemos que hay consecuencias de 2 años de pandemia, no solo por la pandemia en sí y el aislamiento que supuso y las consecuencias en la salud mental de la población, sino también, bueno, por todo lo que implicó respecto de los desencuentros, de las condiciones de vida, del empobrecimiento y de las condiciones económicas que sin duda inciden en los padecimientos y el sufrimiento subjetivo, ¿no? Ahora, para ir más puntualmente al punto, me interesaba compartir con ustedes, para de luego dar lugar al intercambio, algunas cuestiones que hacen al estado de situación actual. Advertimos, junto al diagnóstico de varios equipos de salud, que persiste, a pesar de tantos años de ley provincial, de tantos años de ley nacional, de 12 años ya, persiste una cultura que le cuesta hacer, una cultura institucional, una cultura de los equipos de salud, que le cuesta mucho hacerle lugar al acompañamiento y al abordaje de las situaciones de crisis vinculadas a salud mental y consumo problemático. El primer desafío y tensión que queremos señalar es qué estrategias nos damos y qué estrategias tenemos que profundizar para que la totalidad de los equipos de salud puedan estar a la altura de generar instancias de acompañamiento. Lo voy a decir en términos bastante duros. Vemos con preocupación cómo se reproduce muchas veces en los hospitales generales la lógica manicomial, cómo aparece la dificultad enseguida, la posición de este paciente no es para acá, del no lugar, y en el caso de poder generar un ingreso por guardia, sin generalizar, porque por supuesto hay abordajes que están a la altura, que pueden generar alojamiento y acompañamiento, pero me interesa hablar de los desafíos, ¿no? Advertimos cómo muchos equipos de salud en general, ¿no? Médicos de guardia, equipos de enfermería, equipos de admisión y muchas veces también equipos de salud mental que se encuentran con las dificultades de generar el alojamiento, de contar con la medicación a veces como única instancia de intervención. Y es realmente un desafío, bueno, ¿qué condiciones necesitan nuestros hospitales generales para poder generar cuidados, para poder generar abordaje y sobre todo me interesa subrayar y proponer la perspectiva clínica, ¿no? Centrada en las personas y la posibilidad de escuchar el padecimiento de quienes se presentan con una situación de sufrimiento. Me parece que no es una cuestión de los equipos de salud, es una cuestión de la cultura. Por eso arrancábamos invitándolos a este festejo, a esta celebración que tiene como fin
Y esta celebración que está enmarcada en un programa que estamos desarrollando en el marco del plan, que tiene que ver con habitar la cultura, que tiene que ver con poder hablar y armar campañas de difusión respecto de qué se trata el sufrimiento en salud mental, respecto a las representaciones de la locura, respecto a las representaciones del consumo problemático, respecto de los modos de presentarse el sufrimiento en nuestra época, que son, bueno, los desafíos con los que nos encontramos, en particular los equipos de salud. Esta primera tensión entre cómo lograr y cómo avanzar en condiciones para que los cuidados y los procesos de atención en los hospitales puedan tener otras características que no sean las manicomiales, y cuando digo manicomial digo esto, ¿no? No escuchar a quien llega, no acompañar a los familiares o referentes afectivos con orientaciones para poder acompañar a quien está sufriendo. No es mi intención hablar en términos negativos, pero sí señalar el problema persistente, ¿no? A pesar de los esfuerzos y a pesar de lo logrado. Asimismo, otra tensión que elijo compartir es, asistimos todo el año con casos mediáticos a la presentación de algunas situaciones en los medios, de que la ley de salud mental, ataques a la ley de salud mental, ¿no? Situándola como que no permite internar, como que no genera las condiciones para esto. Y bueno, no está de más situar que el problema no es la ley permite y le pone condiciones a la internación, por eso hemos trabajado en este curso las condiciones de la internación involuntaria, las condiciones del ingreso y el marco normativo para acompañar a alguien en una urgencia, pero sí nos seguimos encontrando con una demanda muchas veces de lo social, de las familias, de los referentes afectivos, que nos piden la internación prolongada, la internación por mucho tiempo, ¿no? El paradigma del encierro como modo de resolver las situaciones de sufrimiento que sin duda están acompañando. Comparto con ustedes que para nosotros esto tiene que ver con no conocer o no tener a disposición otros modos de acompañar el sufrimiento, y está claro que el Hospital General no puede resolver todo el proceso de cuidados. Entonces aquí otro de los grandes desafíos es cómo fortalecemos los espacios de atención primaria, los equipos matriciales que tenemos a lo largo del territorio y cómo armamos la trama de nuestra red de cuidados, cómo los equipos del Hospital General pueden contar con el primer nivel de atención para la continuidad de los cuidados, cómo multiplicamos los servicios sustitutivos, hablo de las casas, con distintos niveles de apoyo, hablo de los centros de atención primaria con capacidad de acompañamiento ambulatorio, de los equipos matriciales que se disponen para esto. Y hablo de nuestra apuesta de construir centros territoriales de salud mental, un capítulo aparte que en breve vamos a estar, ya está iniciado y arrancando el centro territorial La Posta Norte en el territorio de Rosario, con perspectiva de poder multiplicar esta apuesta en otros territorios de la provincia, a partir de distintas iniciativas de equipos de salud que se están sumando a poder planificar este tipo de servicios intermedios entre el Hospital General y lo ambulatorio tan necesario para sustituir la internación monovalente. Hay por ahí un micrófono abierto, como siempre nos pasa, pero a los fines de avisar. Entonces, señalar esa tensión entre el encierro y el desamparo, porque acudimos a escuchar que las familias piden esta internación prolongada y a la vez se hace muy complejo muchas veces para los hospitales que logran generar condiciones de alojamiento, de acompañar el sufrimiento más agudo que pueda sostener alguna persona, luego poder estar articulando con el resto de la red asistencial, y es un desafío fundamental que tenemos en la dirección. Para esto, comentarles, y luego le vamos a pedir a Esteban, a Nacho, que pongan en el chat también el mapa de los recursos de la red que están a cargo de la Dirección de Salud Mental, que es un recursero que logramos armar, donde están todos los equipos de la dirección con sus referencias, que no es todo lo que tiene el sistema de salud, porque bueno, no están ahí todos los centros de atención primaria, más los hospitales de segundo nivel y de tercero que hacen su
por supuesto, su función en la red, pero es un recursero muy importante para poder tener a disposición cuando es necesario definir y planificar estrategias. Y entendemos que cualquier internación en un efector de segundo o tercer nivel requiere desde el inicio estar pudiendo pensar ese proceso de externación, ese armado de cuidados comunitarios que va a garantizar, en el mejor de los casos, poder sostener un proceso de atención, cuidado y que haya instancias de seguimiento. Saludo también que se ha sumado el equipo de abordaje y prevención de suicidio que estamos conformando en Santa Fe. Ahí veo a algunos de los compañeros. Venimos pudiendo pensar talleres de prevención a la comunidad, pudiendo definir y diagramar un programa como plantea la Ley Nacional 27.130 y tenemos aquí sumados el equipo que viene haciendo una labor muy importante respecto de generar estas condiciones también. Digo, para ir comentando con ustedes algunos otros eslabones de la red asistencial que son fundamentales en su consistencia, crecimiento y entramado en la red de atención. Entonces, un último punto que me interesa señalar antes de dar lugar a escucharlos y poder hacer de esta reunión más interesante el intercambio y un poco escuchar las evaluaciones de los desafíos y los aportes que ustedes quieran participar han podido relevar a lo largo del curso y sobre todo en función de sus prácticas cotidianas. Subrayar esta advertencia de la época en la que estamos. Me parece que es fundamental todo el tiempo situarnos en los desafíos de la época. Estamos, como decía, en una época donde la segregación, donde el sufrimiento en salud mental sigue sufriendo estigmatizaciones, sigue sufriendo juicios morales, ¿no? De qué está mal respecto de los consumidores de sustancias, respecto del padecimiento agudo. No estamos para nada exentos de las estigmatizaciones de la época, de una cultura que sigue segregando al que sufre, al que es distinto y que sigue pretendiendo estas políticas del encierro que van apareciendo de distintas maneras. Insistiendo con contar con el monovalente, porque seguimos escuchando en nuestra red, esta persona tiene criterio de monovalente, que es un desafío todo el tiempo, discutir qué sería un criterio de monovalente cuando tenemos la imperiosa necesidad de transformar nuestros hospitales monovalentes en otros servicios de atención y cuidados, en servicios polivalentes, en servicios con base comunitaria, como decíamos recién. Entonces, me parece que un desafío que tenemos todos los que trabajamos en salud, que compartimos con muchos de ustedes, es realmente disputar el sentido, disputar con nuestros propios compañeros al interior de los equipos de salud, con otros actores de la red asistencial, pero también con otros ministerios, con otros actores de la comunidad, de qué se trata el sufrimiento en salud mental. Y acá la propuesta de no subestimar el poder de la palabra, el poder de la clínica, el poder del lenguaje, hay una herramienta que nos parece que es fundamental para poder transformar nuestras prácticas. No solo transformar los servicios, sabemos que nuestro desafío también es transformar nuestras prácticas y nuestros modos de abordaje, y hay una disputa que dar con la cultura de la segregación, que es poder escuchar el sufrimiento y saber que el criterio y la herramienta fundamental que tenemos los equipos de salud es escuchar a quien sufre y orientar nuestro trabajo con la especificidad del abordaje clínico que tenemos en el campo de la salud mental para poder darle tratamiento, dar acompañamiento y orientar los acompañamientos de las personas que sufren en algún momento de su vida, un momento agudo vinculado a algún padecimiento en salud mental. Digo esto porque nadie está exento, sabemos que los problemas de salud mental requieren especificidad, pero también la problemática de salud mental es algo que nos afecta a todos, que es parte de nuestra salud integral y en esto todo el tiempo batallamos con despatologizar también nuestra cultura respecto de estos estigmas que vienen a señalar que
que sigue siendo difícil hablar de salud mental, que sigue siendo a veces vergonzante, que sigue siendo complejo para los equipos de salud tomarlo como una problemática más a abordar en nuestros efectores. Y entonces aquí me parece que el desafío de contar con las herramientas que son difíciles porque son intangibles, porque tienen que ver con un modo de abordar la cultura, con un modo de abordar lo específico del padecimiento, sigue siendo un desafío de los equipos de salud, ¿no? Me parece que el diálogo, el establecer encuentros, discusiones de equipo, articulaciones con nuestros con nuestros compañeros de trabajo, me refiero, digo, a la comunidad de los efectores, es clave para poder avanzar en una cultura que acompañe, en una cultura que cuide, más allá de las herramientas específicas. Todo esto sin subestimar la necesidad de seguir creciendo en recursos. Quiero que no se entienda que disponemos de un diagnóstico que vamos precisando cada vez más, de la necesidad de crecer en equipos de salud. Eso viene siendo parte del diagnóstico, lo hemos dicho en cada encuentro y lo decimos en cada ronda de trabajo que venimos teniendo de la planificación en salud mental, lo venimos trabajando en las distintas regiones, venimos armando diagnósticos particulares de cómo es necesario crecer en equipos interdisciplinarios. Pero también ubicamos que muchas veces hay equipos interdisciplinarios y lo que falta es perspectiva. Y me parece que, bueno, de eso va también la riqueza de estos encuentros, de poder intercambiar con ustedes dónde ubican en ustedes los desafíos de esta época y los desafíos de poder generar mejores condiciones de atención y cuidado en la urgencia, que es el objetivo que nos reunió en este curso. Entonces, bueno, poder avanzar en este tramo de este último encuentro, haciendo circular la palabra, pudiendo consultarles a ustedes. Bueno, diría dividir en dos puntos la propuesta para el que circule la palabra, que es poder escuchar cuáles son para ustedes los desafíos que seguimos teniendo pendientes respecto a poder generar estas condiciones de cuidado en salud mental. Y a la vez, los desafíos, algún aporte respecto a la evaluación de este curso que nos permita orientar la planificación de los próximos tramos de formación, ¿no? Nombrábamos este curso en el marco de la formación para la transformación. Seguimos convencidos que las instancias de encuentro y de formación son claves para generar otro modelo de atención y cuidados. Por eso escucharlos es clave luego de, bueno, haber transitado todo este año de compartir esta instancia. Así que, si les parece, a los fines de lo que ha sido ordenado, quien quiera anotarse en el chat para tomar la palabra, dado que somos varios, bueno, animarse a hacerlo. Queda abierto, si alguien quiere romper el hielo puede iniciar y luego se van anotando en el chat. Me guardo para el final después una reflexión respecto de las violencias como parte de este desafío que me había apuntado. Me parecía muy importante compartir con ustedes. Un poco romper el hielo. Mientras se animan a tomar la palabra, no sé si... Digo, insisto, el micrófono está abierto
eran las propuestas vinculadas a lo que nos encuentre, tratándose del último encuentro del año, nos parecía importante también esto de contar con cierta perspectiva de qué evaluaron del curso, de cuestiones que hayan quedado por abordar, porque es fundamental poder armar la planificación para el año venidero también con la evaluación que ustedes hagan, ¿no? Mientras se animan, no sé si Franco, a lo mejor te interesa hacer algún aporte también respecto de haber podido acompañar este tramo. Recuerden que este curso fue planificado y articulado con la RISAM, con la residencia interdisciplinaria que tiene anclaje en Baigorria, por eso Franco fue parte también de esta planificación y acompañamiento. Contarles, digo, mientras tanto, esto no me parece menor, en este año, hace poquitos meses, logramos incorporar dos residencias más en la provincia de Santa Fe, una en el territorio de Reconquista, dos residencias interdisciplinarias que habrán visto y habrán sido parte de poder enterarse de esta novedad, y otra en la ciudad de Rosario, que justamente se ancla en la posta con perspectiva comunitaria en este servicio nuevo que estamos armando, a la vez que se han incorporado, que es algo histórico, lugares para enfermería en estos equipos interdisciplinarios. Esperamos el año que viene poder seguir aumentando las disciplinas que formen parte de los equipos RISAM, así como la cantidad de residencias interdisciplinarias como instancias de formación, bueno, privilegiadas en la perspectiva interdisciplinaria. Parecía importante citar porque esta ha sido una iniciativa conjunta, ¿no? Ahí se escucha un micrófono, no sé si alguien quiere hablar o es que se ha abierto. Bueno, no sé si se escucha. Aprovecho para hacer este comentario. Me parece que está bueno, es interesante tomar el recorrido del curso que se extendió durante todo el año para volver y pensar, bueno, si algunas de las problemáticas abordadas, quien haya estado presente, quien haya podido participar de esos encuentros, considera que necesita una mayor profundización y en todo caso, ¿por dónde podría venir esa profundización? Por otro lado, obviamente, si hay temáticas que tengan que ver con el abordaje de las urgencias en salud mental, que en el recorrido de este año no las llegamos a tomar en los encuentros, también poder proponerlas, mencionarlas para ver si pueden ser retomadas o alojadas en el programa del año próximo. Eso me parece en relación puntualmente a pensar este espacio de formación. Después, en términos más generales y retomando un poco esta idea, esta propuesta que hacía Celina de pensar en cuáles son los desafíos pendientes para poder hacer un abordaje, digamos, no manicomial de las urgencias en salud mental, es decir, un abordaje de las urgencias de salud mental en dispositivos que no sean monovalentes, particularmente en los hospitales generales, me parece que tiene que ver con poder plantear, poder pensar.
qué estamos dispuestos a cambiar, porque evidentemente, digamos, más allá de la de toda la discusión pendiente y toda la dimensión de la necesidad de más recursos, de adecuaciones edilicias y demás, también hay algo en las prácticas, es decir, algo que no necesariamente depende de otras instancias más que de la propia autonomía de los equipos de salud, que también tiene que cambiar. Es decir, no sé cómo pensamos los procesos de transformación de la lógica institucional. Evidentemente, con más recursos, sí, con adecuaciones, pero también con una reformulación de la práctica de los equipos, ¿no? Es decir, por ejemplo, si nosotros pensamos en servicios de salud mental, en hospitales generales que históricamente estuvieron estructurados en relación a la práctica del consultorio externo y la interconsulta, bueno, esto era así porque toda la dimensión del abordaje de la urgencia en salud mental y particularmente de las internaciones de las crisis se llevaba adelante en los monovalentes. Es por eso que los servicios de salud mental, o antes de eso los servicios de psiquiatría y de psicología, que existían como servicios separados, estaban organizados de esa manera. Incluso lo pienso ahora mismo que lo digo. Podían existir un servicio de psicología y un servicio de psiquiatría por separado, justamente por la dinámica centrada en el consultorio externo, en el abordaje de situaciones ambulatorias, que permiten en todo caso, en un mayor porcentaje, ese abordaje más como multidisciplinario, donde una persona puede tener un tratamiento psicofarmacológico a cargo de un psiquiatra, un tratamiento psicoterapéutico a cargo de un psicólogo, y que no necesariamente estén trabajando articuladamente en la forma de un equipo, sino atendiendo cada uno por su cuenta al mismo paciente. Eso es algo viable para muchas situaciones ambulatorias. Ahora, ¿qué es lo que nos plantea la necesidad de la interdisciplina como condición sine qua non para poder hacer algo significativo en ciertas situaciones? Bueno, las crisis, las urgencias, donde está claro que con una disciplina única, sea psiquiatría, sea psicología, sea trabajo social, sea enfermería, sea la que sea, no vamos a poder lograr intervenir con un mínimo de resultado. Esto de alguna manera también es lo que empujó a la constitución a la integración de los servicios de psicología y de psiquiatría en servicios de salud mental. Pero luego está todo este desafío de decir, bueno, ¿cómo se reformulan esas prácticas? A nivel de predisposiciones, a nivel de saberes, a nivel de horarios laborales, a un montón de niveles. Y eso muchas veces no depende de una instancia externa a la cual uno tenga de la cual uno tenga que esperar algo, sino que es el margen de autonomía propio que tienen los equipos cuando definen cómo trabajar. Entonces, bueno, en ese punto, digo, me parece que la pregunta sobre qué estamos dispuestos a cambiar de nuestras prácticas es crucial. No es la única, pero sin esa tampoco vamos a poder avanzar demasiado en el proceso de transformación del sistema de salud y los modelos de atención. Gracias, Franco. Ahí hay un comentario de Clarisa, que está bueno. Clarisa, si querés, entiendo que siendo parte de los equipos interdisciplinarios que se han sumado a las guardias de los hospitales generales en Santa Fe, es interesante cómo señala ahí una dificultad actual, ¿no? No sé si querés comentarlo, Clarisa. Sí, buen día. Bueno, un poco justo es lo que venía comentando Franco también, ¿no? Es una dificultad que, bueno, que no queda otra que es poner el cuerpo en el hospital, entendiendo que esto es justamente un cambio de la lógica hospitalaria y que son resistencias que no sorprenden de alguna forma, es como que era algo que todos necesitábamos encontrarnos y que pensamos que, bueno, que no queda otra que con el trabajo cotidiano estando ahí y de alguna forma ir transmitiendo también de qué se trata
esto. Yo creo que parte de la resistencia de los equipos de salud tiene que ver con lo novedoso también de esto, ¿no? Y las estructuras hospitalarias sabemos que son como estructuradas, ¿no? Siempre se viene la imagen esa de como tanques, de alguna forma, ¿no? Más que en el contexto de pospandemia y todo lo que implicó, así que bueno, pero es una dificultad que sí, que la vemos junto con mis compañeros. Y bueno, estamos por eso comentar, este curso, me parece tan interesante. ¿Querés comentar, Clarisa, de qué se trata el trabajo? Así todos ubican, porque está bueno también ubicar cuando, con los aportes, ¿no? Que se vayan conociendo las distintas instancias de la red, dónde hacen ustedes base o de qué se trata, aunque sea mínimamente el trabajo, así el comentario toma mayor sentido, ¿no? Bueno, sí, forma parte de un equipo nuevo, ¿sí? Que comenzó en abril de este año, que actuamos como guardia, soporte y móvil en hospitales generales, ¿sí? Acá en la ciudad de Santa Fe, haciendo bases, algunos equipos en el Hospital Cushen, otro en Iturraspe, y bueno, tenemos otro equipo que tiene una dinámica un poco diferente en el protomédico, que ya se trabaja más en un sistema de internación y es como un poco diferente por las características del lugar. Bueno, y un poco es esto, es tener un equipo de salud mental, somos conformados, bueno, yo soy psicóloga, en mi caso con una compañera psiquiatra, Julia 25, y son todos equipos con esa dupla, ¿sí? Psicólogo, psicóloga o psiquiatra, y la idea justamente es la modalidad activa, que un poco fue lo novedoso de este dispositivo, estar ahí en la guardia, y estar ahí presente. De hecho, el trabajo del primer tiempito era esto de hablarlo con los médicos de guardia, bueno, de qué situaciones estamos nosotros ahí para abordar. Esto de que empiecen a convocarnos también de alguna forma, ¿no? Rompiendo con esto de qué sería el caso puro, entre comillas, ¿no? De salud mental, ¿no? Es un poco desmitificar esto de la cuestión de la locura, ¿no? Este paciente es tuyo, este paciente es mío, sino que, bueno, entre todos podemos abordar un montón de cuestiones. Y que la salud mental no tiene que ver con esto, ¿no? Con esto de lo desbordante necesariamente, sino que hay otras cuestiones que aparecen cotidianamente en los hospitales generales. Bueno, nosotros que somos base en el Cushen puntualmente, es algo que está totalmente, es realmente lo cotidiano, o sea, desde los accidentes, ¿no? Desde, bueno, situaciones extremas que han pasado también, ¿no? Bueno, justo nos tocó este año, por ejemplo, cuando fue el caso este, ¿no? Que tanto conmocionó a toda la ciudad, ¿no? De los liceístas, ¿no? Fue toda una situación también, ¿no? Que se pudo actuar bien en conjunto. Esto de que actuar en salud mental va más allá, ¿no? De esto de una excitación psicomotriz o de un ataque de pánico o de un brote. Hay muchísimas cuestiones donde se puede actuar en contención de familiares, ¿sí? Cuando se da la situación de una muerte inesperada. Hemos acompañado, por ejemplo, en casos de una médica que nos convocó cuando hubo que abordar a un familiar también para ver si estaba la posibilidad de hacer una donación de órganos. Es como que es ir habilitando espacios de alguna forma, ¿no? Gracias, Clarisa. Sí, es llamativo que vos situabas como lo nuevo para el hospital, ¿no? A pesar de que estas problemáticas, por supuesto, no son nada nuevas, sigue habiendo algo de esto de la nueva. No sé si les ha pasado a escuchar la nueva ley de salud mental, sigue siendo, hay algo de lo nuevo que sitúa, bueno, lo pendiente por trabajar. Me parece muy valioso la experiencia. Ahí hay otro comentario. Ezequiel. No sé si lo querés hacer en voz alta, que quizás es más ameno que yo lo lea. Ezequiel. No tiene audio. Bueno, entonces, Ezequiel dice, muy interesante, pero ¿cómo revertir lo que sucede cuando la lógica hospitalaria es expulsiva a los usuarios y usuarias de salud mental? Y más aún cuando en el interior de la provincia, SAMCOS de localidades chicas tienen necesidades por la complejidad en urgencia
derivar a esos usuarios. Sé que falta recursos y la plena implementación de la ley, sobre todo el presupuesto pleno de salud mental, pero más aún se necesita el trabajo en el territorio del primer nivel de atención en salud, junto con la comunidad organizada. Saludos y por más territorio en salud mental. Comenta Ezequiel. Sí, me parece que el desafío de cómo, por eso decíamos que sin corrernos del diagnóstico de que es necesario seguir creciendo en equipos interdisciplinarios, es realmente una pregunta, bueno, ¿qué condiciones harían falta para poder acompañar esas internaciones y evitar las derivaciones, ¿no? La ley dice que las personas tienen que atenderse lo más cercano a su domicilio, en los hospitales más cercanos de referencia. Nosotros venimos evaluando epidemiológicamente que se vienen dando internaciones en todos los AMCOS de las localidades pequeñas, por lo cual es muy importante, así como yo citaba los desafíos, subrayar lo posible. Sí, también que las situaciones más complejas requieren en general derivaciones a los grandes efectores, a veces monovalentes y a veces polivalentes de referencia. Entonces, me parece que poder situar esto, ¿no? ¿Qué condiciones requiere el cuidado? Que no siempre es más recursos, sino esto de la poder situar de qué se trata esto de la perspectiva de cuidado, esto que situaba Clarisa de que el paciente no sea solo de salud mental, sino que sea del equipo de salud, del abordaje, parece que son los puntos más complejos, ¿no? Nos sigue pasando, decía Franco, no en todos los efectores hemos logrado el entramado del servicio de psicología con el de salud mental, con el de enfermería, con el de guardia, ¿no? Ese entramado sigue restando y entonces, por supuesto, no se puede de a uno el abordaje. Pero bueno, me parecía que ese punto sigue siendo un desafío de construcción con el que venimos trabajando con muchos de los directores de los hospitales en acompañarlos a tener la perspectiva de trabajo, ¿no? Volver a reiterar con ustedes que se sirvan de la resolución 179, que señala estos principios, y ahora estamos elaborando unas recomendaciones para los hospitales, porque sí falta y sigue siendo nueva la perspectiva de cómo hay que ir modificando y generando condiciones al interior de los hospitales. Por supuesto, no todos los directores, no todas las conducciones de servicios, no todos los referentes hospitalarios disponen de formación en salud mental. Entonces, ¿cómo hacer para revertir esa lógica que preguntaba Ezequiel? Yo creo que esa instancia no solo de atender al usuario y de generar condiciones de acompañamiento, sino de conversar y sumar a otras personas del equipo de salud a tener perspectiva de atención en salud mental es un trabajo institucional clave de los que tenemos la posibilidad de formarnos en salud mental. Tenemos necesariamente dos desafíos, no solo atender con las complejidades que implica atender el sufrimiento en urgencia, sino trabajar con el resto de los equipos de salud de nuestros efectores. Me parece que eso no es una tarea que parece simple y no lo es para nada, ¿no? Las grandes diferencias se hacen cuando se suman otros al acompañamiento y al abordaje. Es un poco lo que traía Clarisa, me parece, ¿no? Veo que hay una participación muy plural, Miri López, Casilda, digo, está bueno si Cañada, si algunos los conozco porque se presentan y otros por lo que van situando, el Hospital Iturraspe, si alguien más, o también veo algunas referentes, la veo a Victoria Rinaldi, algunas referentes de la dirección también, de otras, de la RISAM de Santo Tomé, si quieren, son bienvenidos, insisto, en esa propuesta de poder relevar respecto de la formación, también poder situar con ustedes qué otros desafíos. Nosotros creemos que este curso ha tenido un alcance muy interesante porque tuvimos más de 900 inscriptos. La presencia sincrónica ha variado, pero sabemos que muchos después participan de la posibilidad del material asincrónico. Sin embargo, también a lo largo del año distintos efectores han solicitado
formación en servicio, ¿no? Hemos trabajado en algunos efectores con ustedes presencialmente, con desafíos puntuales, formación a los equipos de enfermería, de equipos de médicos de guardia, se viene haciendo en el Iturraspe viejo, en el Iturraspe nuevo, en otros efectores más pequeños de las localidades. Nos parece fundamental poder relevar eso con ustedes, porque es la manera en que la planificación, bueno, esté al servicio de lo que se necesita, ¿no? Hola, Celina. Hola a todos y todas. Preséntate, Vicky. Bueno, mi nombre es Victoria Rinaldi, soy psicóloga hace muchos años de la dirección. Trabajé en APS muchos años y ahora estoy un poco coordinando con Gonzalo Palle la RISA y también en alguna función de coordinación de más clínica del dispositivo de ATE, de acompañantes. Me gustaría agregar algo que por ahí yo suelo traer en los espacios de supervisión o las discusiones clínico-políticas que tenemos, que por ahí algunas cuestiones que tienen que ver con el entorno social, con poder leer la época, ¿no?